Tatis Producciones Deportivas presenta Argumento Deportivo. Noticias locales, nacionales e internacionales del maravilloso mundo de los deportes. Una producción del destacado cronista deportivo Carlos Tatis. Y ya con ustedes, Argumento Deportivo. Bueno, gracias, muchas gracias, Christopher Peña. Buenas tardes a todos los amigos que, como siempre, se dan cita con nosotros a través de los medios de comunicaciones de Romeo Peña Cerebrito. Aquí inicia tu programa deportivo número uno de cada tarde, Argumento Deportivo. Como siempre, vamos a compartir las informaciones deportivas de primera cortesía de la Cooperativa de Servicios Múltiples San José, demostrando que verdaderamente somos tu mano amiga de siempre. Hoy tenemos, como cada tarde, un programa cargado de informaciones deportivas de primera. Estaremos hablando de las series de campeonatos en grandes ligas, tanto de la serie de la Liga Americana como de la Liga Nacional. También escucharemos a los protagonistas, entrevistas con el dirigente de Boston, Alex Cora. También estaremos compartiendo una entrevista con el lanzador Franbel Valdés, que viene de lanzar un partido espectacular, 8 entradas de una carrera que fue fruto de un cuadrangular, permitió 3 indiscutibles. El derecho dominicano Franbel Valdés. También José Siri, centrocampista del conjunto de Houston, que en la pelota dominicana pertenece a los Gigantes, hablará para el MVP. Finalmente, el lanzador de hoy, el venezolano Luis García, estará hablando sobre la salida de esta noche que busca llevar a Houston a la Serie Mundial. Ese equipo o esa serie de campeonatos, Houston-Boston, está 3-2 a favor de Houston. Hoy juegan el 6º partido en Houston y en breve hablaremos sobre esa situación. Descansa la Liga Nacional y el conjunto de los Dodgers anoche derrotó 11-2 a los Bravos de Atlanta para evitar ser eliminados los Dodgers, ya que anoche al inicio de ese partido estaban debajo 3-1 en la serie. Atlanta a ley de un partido para pasar a la Serie Mundial. Con la victoria de anoche, Houston da el primer paso a repetir una hazaña que lograron la temporada pasada frente a Atlanta, cuando estuvieron 1-3 en la serie de campeonato en el 2020 y ganaron 3 partidos al hilo para pasar a la Serie Mundial, convertirse en campeones de la Liga Nacional y ganarle la Serie Mundial en 6 partidos a los Reyes de Tampa. ¿Podría los Dodgers repetir? Ya dieron el primer paso, lo único es que ahora ellos van a la ruta, a la casa de los Bravos de Atlanta. El año pasado, ellos no tuvieron que jugar en terreno desconocido, sin fanáticos, porque en esta ocasión los Dodgers van a Atlanta, pero con un estadio repleto de fanáticos. En el 2020 fue un lugar neutral, aunque ellos fueron visitantes, fue un lugar neutral, repito. Pero la situación es que el 10º jugador estará a partir de mañana en el estadio apoyando a los Bravos de Atlanta en su hogar. Anoche, en la victoria del conjunto de los Dodgers, 11-2, Eddie Rosario se fue de 4-2 por los Bravos, está bateando 571, es el hombre más caliente a la ofensiva por el conjunto de los Bravos de Atlanta. Ozzie Albies, de 4-1 con una anotada, batea 2.86. Friedman se fue de 4-1, una anotada, 2 remolcadas, batea 300, consiguió cuadrangular para poner al frente al conjunto de Atlanta 2-0 en el mismo primer episodio. Entonces, Jorge Soler, última inyección para los Bravos de 1-0, se ponchó en su única visita al Pentágono. Soler, cubano,
un hombre con aportes ofensivos, no participó en la serie divisional con los Bravos, fruto de haberse contagiado de coronavirus, pero ayer la oficina del comisionado autorizó integrar al plantel, al roster de los Bravos de Atlanta para esta serie de campeonato al cubano, que está disponible para hoy y para, debo decir, para mañana y para un posible séptimo partido el domingo. Si mañana los esquivadores Dodgers de Los Ángeles aún se mantienen con vida. Mookie Betts por los Dodgers de 5-1, una anotada, batea 2-11. Trey Turner se fue de 4-3, una anotada, una remolcada, su promedio de bateo es de 2.73. El hombre grande por el conjunto de los Dodgers de Los Ángeles fue Chris Taylor. Tuvo 20 jonrones en la temporada regular y anoche conectó 3 cuadrangulares, 2 de ellos con el dominicano Alberto Pujols en circulación, que se fue de 4-2 con 2 anotadas y batea 2.73. Entonces Chris Taylor de 5-4, 3 carreras anotadas, 6 remolcadas, batea 529. Otro que le fue bien fue a Pollock, de 5-3, 2-3 anotadas, 4 remolcadas. Pollock también se fue para la calle en 2 ocasiones, en el segundo, en la segunda entrada y en el octavo episodio. También Chris Bellinger de 4-3, está bateando 4.29. Todo el mundo batió anoche por los Dodgers de Los Ángeles, que extienden la serie de campeonato de la Liga Nacional al sexto partido. Sobreviven al quinto juego luego de estar 1-3, continúan debajo, pero ahora la serie está 2-3 en contra de los Dodgers, 3-2 a favor de los Bravos de Atlanta. Con la victoria, los Dodgers también evitan que el conjunto de Atlanta se corone campeón de la Liga Nacional, pase a la Serie Mundial y celebre en su parque. Por eso somos el MVP deportivo de la tarde, Argumento Deportivo. Recuerden que llegamos a ustedes cortesía de Préstamos e Inversiones Fermín. Préstamos personales, hipotecarios, prendatarios, en Préstamos e Inversiones Fermín. Somos Casa de Cambio, Agencia de Viaje, Fermín Car Wash y Fermín Rencar. Poseemos una flotilla de vehículos modernos para tu comodidad. Seguro full, música full y ambiental. Estamos ubicados en la calle principal, Sabana Grande, La Canela. Ahí está Adalberto Fermín, cariñosamente, el japonés. Préstamos e Inversiones Fermín. Llegamos cortesía de Doña Carmen López de Rosón, tu amiga de siempre, ahora con más fe y creciendo. Doña Carmen López de Rosón, SER, Servicio de Electricidad y Energía Renovable. Isidro Lora, presidente. Rosón Gas, el gas que rinde más. Calle principal, Sabana Grande, La Canela. Sucursales en Cana Chapetón y en la calle principal del sector Rincón Caliente, Comunidad de Barceló, Distrito Municipal de Hato del Yaque. Rosón Gas, el gas que rinde más. Ahí está Juan Rosón, presidente. Rosón Gas. Continuando con las informaciones de Grandes Ligas, hoy se va a jugar en Houston el sexto partido de la serie de campeonato de la Liga Americana. Houston, luego de que Boston lograra dividir en Houston, Houston no pudo cumplir con su objetivo de ganar los dos primeros partidos en casa, como hicieron los Bravos de Atlanta. Pero Houston arregló esa situación al ganar 2-3 en Boston, en la ruta. Y regresan a casa, luego de un día de descanso ayer, a jugar hoy el sexto partido con la serie a su favor, 3-2. Es decir, que los Astros de Houston tienen un espacio de 2 partidos y en casa para ganar 1 y pasar a la Serie Mundial. El mismo caso sucede con el conjunto de los Bravos de Atlanta. En casa, 2 partidos, mañana sábado y el séptimo partido, si es necesario, el domingo,
para ganar un encuentro y convertirse en campeones de la Liga Americana y pasar a la Serie Mundial. A mí para hoy me gusta Houston a terminar la serie de campeonato de la Liga Americana. Y para mañana me gustan los Dodgers. Creo que todavía los Dodgers sobreviven a mañana y van a tener la oportunidad de jugar un séptimo partido. Sin embargo, los dos equipos llevan a dos soberbios abridores. Y en breve yo le voy a hablar sobre esa situación del juego de mañana, antes de entrar en los detalles del juego de hoy de la Liga Americana. Mañana los Dodgers llevan a un caballo, Matt Scherzer, en un juego que está pautado para jugarse a las 5:08 de la tarde. Sin embargo, yo pienso que si esta noche Houston definitivamente gana y pasa a la Serie Mundial, ese partido de mañana de los Dodgers y los Bravos, que está pautado, repito, hora de la tarde, 5:08, podría MLB moverlo a hora nocturna, 8:08. Ese es mi punto de vista, que podría moverse ese partido a la noche, pero si el conjunto de Houston gana hoy, porque ese partido está pautado, el de los Dodgers y Atlanta, en hora de la tarde, porque si gana Boston hoy, habría un séptimo y decisivo partido mañana en la Liga Americana, que sería en hora nocturna. Y con un solo partido, jugando una sola liga, siempre el partido es nocturno. Es por eso que somos el MVP. Matt Scherzer, caballo, lanza mañana por los Dodgers. 15 victorias, 4 derrotas, 2.46 de efectividad, 236 ponches en 179 entradas y un tercio de labor, donde otorgó apenas 36 boletos y ponchó, repito, a 236. Una proporción magnífica de entradas lanzadas, boletos otorgados y ponche propinados. Versus Atlanta, en la serie regular, él lanzó 12 entradas de 8 indiscutibles, 4 carreras todas limpias, es decir, una carrera por cada 2.5, cada 3 entradas lanzadas, pero una alta cantidad de cuadrangulares, 4, no otorgó boletos y ponchó a 18 en 2 entradas, muy bien. Como visitante, que es su situación para mañana, trabajó en 16 partidos en la serie regular, 93 entradas y 2 tercios, 25 boletos, bien controlado, dominando la zona de strike, y ponchó a 124, wow, 31 ponches más que entradas lanzadas, apenas permitió 63 indiscutibles, 30 carreras, de ellas 27 limpias, y le pegaron 8 cuadrangulares. En esta postemporada ha trabajado en 4 partidos, 3 como abridor, 16 entradas y 2 tercios, 10 indiscutibles permitidos, buena proporción, 4 carreras limpias permitidas, magnífico. Eso es una carrera cada 4 entradas en esta postemporada. 2 cuadrangulares permitidos, 1 cada 8 entradas lanzadas. 5 boletos apenas en 16 entradas y 2 tercios, donde ha ponchado a 23. 7 ponches más que entradas lanzadas. Números espectaculares y no necesita Matt Scherzer presentación. Él es caballo. Por el conjunto de los Bravos de Atlanta, eso es en el 6º partido mañana de la Liga Nacional en su serie de campeonatos, va otro caballo. Ian Anderson, 9-5 en la serie regular, 3.58 de efectividad y ponchó a 124 en 128 entradas y un tercio. Como visitante, debo decir como local, porque lanzará en casa, 11 partidos en la serie regular, de 61 entradas y un tercio, 47 indiscutibles permitidos, 24 carreras todas limpias, permitió 6 cuadrangulares, otorgó apenas 22 boletos y ponchó a 57, 4 ponches menos que entradas lanzadas. Como local, 5-1 en la serie regular.
y 3.52 de efectividad con 57 ponches, repito, versus los Dodgers en serie regular, un partido, 4 entradas y 1/3. Un hit permitido, 4 carreras todas limpias, otorgó 3 boletos, ponchó a 6. No fue buena su salida frente al conjunto de los Dodgers. En postemporada, en este año, 2 partidos, 8 entradas, 6 indiscutibles permitidos, 2 carreras que fueron limpias, 1 carrera cada 8 entradas. Ha permitido un cuadrangular, ha otorgado 3 boletos, eso es magnífico, y ha ponchado a 8, 1 por cada entrada lanzada. Él no es el mismo lanzador del mismo calibre de Mike Scherzer, no ha lanzado frente a los Dodgers tan bien como Mike Scherzer ha lanzado frente a Atlanta. Independientemente de eso, Ian Anderson no es segundo de Scherzer. Sin embargo, existe una diferencia en calidad, pero en postemporada cualquiera se cae, cualquiera se crece. El caso de Nathan Eovaldi del conjunto de Boston. Nosotros decíamos aquí para el juego de comodines de la Liga Americana, Boston los Yankees, que Gerrit Cole es un pitcher de más calibre, ¿verdad? Estamos hablando, él está dentro de los mejores 5 lanzadores de grandes ligas, Gerrit Cole. Sin embargo, decíamos que él no es de los hombres que saca la cara en el momento de que se ponen las botas, como decía Héctor Arias cuando andaba haciendo política. Un saludo para Héctor Arias. En el caso de Nathan Eovaldi, es un hombre que en el momento apremiante él saca la cara, o sea, tiene cojones para asumir de manera individual una responsabilidad a favor de un equipo, algo que le falta a Gerrit Cole. Es por eso que somos el MVP. Nosotros estamos mañana con los Dodgers para sobrevivir a un 7º partido que se jugaría el domingo, 7:38. Si ese partido se ejecuta, no cambiará de horario, ahí está, en la noche, porque la Liga Americana en su serie de campeonato, hasta llegando a un 7º partido, termina mañana sábado. Los Dodgers ya anunciaron a Walker Buehler, caballo, Walker Buehler, de primera. El conjunto de los Bravos de Atlanta aún no ha anunciado quién podría ser su lanzador para un posible 7º partido. Cuando nosotros regresemos de la pausa de comerciales, vamos a analizar el comportamiento de Nathan Eovaldi, que lanza hoy por Boston frente a Houston, y el comportamiento de Luis García, que lanza hoy por los Astros de Houston frente a Boston. Repito, Nathan Eovaldi por Boston frente a Houston, Luis García por Houston frente a Boston. Vamos a ver cómo se han comportado esos dos lanzadores frente a sus adversarios para nosotros analizar las posibilidades que tiene cada uno. Luis García de llevar a Houston a la Serie Mundial y Nathan Eovaldi de mantener con vida a Boston y llevarlo a un 7º partido decisivo. No se mueva. Ustedes están con los medios de comunicaciones de Romeo Peña Cerebrito. Esto es Argumento Deportivo. Nosotros indudablemente somos el MVP. Está usted con Argumento Deportivo. Hoy, al cumplir 70 años, seguimos sembrando el futuro. Gracias al trabajo constante, apegado siempre a nuestros valores. 70 años siendo referente del cooperativismo en el país y en Latinoamérica. Asumiendo con responsabilidad nuestro compromiso con la ética, la disciplina y la transparencia. 70 años apoyando los principales renglones productivos del país, así como la educación, el medio ambiente, el arte y el deporte, para transformar la vida de la gente. Por eso, 70 años después, nos llena de orgullo continuar siendo Cooperativa San José, tu mano amiga de siempre. Hola, República Dominicana. Yo soy Derek Jeter, siga con el MVP. No importa el momento o la ocasión, dónde o con quién te encuentres, un jamape serrano es tu compañero perfecto para compartir, disfrutar o celebrar. Jamape Serrano Cigars, el placer de fumar. Síguenos en nuestras redes sociales, @jamapeserranocigars. @jamapeserranocigars. Hola,
República Dominicana. Yo soy Hideki Matsui, siga con el MVP. Checo Ureña y La Liga, Amigos de Sajoma, invitan a su gran gira de softball, Amigos de Sajoma 2021, con un itinerario de juegos de pura candela. Iniciando el viernes 22 de octubre a las 6 de la tarde, enfrentándonos a la Farmacia Quesada en el Play Teo Peña. Sábado 23, desde la 1 de la tarde, contra Mama Juana y Noa en el Play Noa. Y el plato fuerte será el domingo 24 con la Gran Copa Amigos de Sajoma 2021 en el Play Teo Peña. Dedicada a la Cooperativa San José desde las 9 de la mañana con 6 equipos participantes. Amigos de Sajoma, Cooperativa San José, Farándula New York, Amigos de Pedregal, Los Corrales y Team Farándula Dominicana. Y cerramos con broche de oro el lunes 25 en el Play La Cuesta, enfrentando al Team La Cuesta a partir de las 6 de la tarde. Gran gira de softball League Amigos de Sajoma 2021 con el patrocinio de Cooperativa San José, Banca Mavi, Jetpack y 123 Autogroup. Transmisión en vivo por caribemix.net. Dominicano soy, de mis raíces que no voy a olvidarme. Préstamos e inversiones Fermín Renta Car. Préstamos personales y con garantía al más bajo interés del mercado. Cambio de dólares y euros a la mejor tasa. Y renta de vehículos confortables para que llegues seguro. Préstamos e inversiones Fermín Renta Car. Calle principal número 55, La Canela, Santiago. Más información en el 809-691-5162. 829-918-1558. 809-438-9402 y 809-851-5020. Préstamos e inversiones Fermín Renta Car, para que resuelvas sobre ruedas. Ya, New York tiene lo que quería. Sajoma Liquor Store, ubicado en el 10204 de la 37 Avenida en Corona, Queens. Sajoma Liquor Store, con bebidas nacionales e internacionales al por mayor y detalle, con las atenciones de su propietario Francisco Ureña y un personal capacitado como el que más. Ven y comprueba que nuestros precios son los mejores. Sajoma Liquor Store, 10204 de la 37 Avenida Corona, Queens, o llama al 718-255-1050 para delivery totalmente gratis. 718-255-1050. Sajoma, Sajoma Liquor Store. Está usted con Argumento Deportivo. Bueno, gracias, Christopher Peña, de regreso con todos ustedes, cortesía de la Cooperativa de Servicios Múltiples San José, demostrando que verdaderamente somos tu mano amiga de siempre. En el sexto partido, Boston-Houston, en Houston, serie 3-2 a favor de los Astros, Nathan Eovaldi es el lanzador elegido por el dirigente Joe Cora por los Medias Rojas de Boston. Tuvo 11 victorias, 9 derrotas, con 3.75 en la serie regular. Ponchó a 175 contrarios en 182 entradas y un tercio, un WHIP de 1.19. En la serie regular frente a Houston, solo se enfrentó una vez. Tiró 5 entradas y 2 tercios. Permitió 11 indiscutibles, le fabricaron 5 carreras, permitió un cuadrangular, otorgó 3 boletos y ponchó a 5, una desastrosa salida. Como visitante en la serie regular, Eovaldi lanzó en 13 partidos, 68 entradas y un tercio, donde otorgó apenas 13 boletos y ponchó a 78, buena proporción. Le conectaron 76 indiscutibles, 8 más que entradas lanzadas. Permitió 36 carreras, 32 de ellas limpias. Permitió 9 cuadrangulares. Y repito, 13 boletos, 78 ponches. Buena proporción. Tuvo 5 ganados y 5 perdidos como visitante, con 4.21
de efectividad, no lanzó bien en la ruta. En la postemporada ha actuado en 4 partidos, 3 de ellos como abridor, 16 entradas y un tercio, 14 indiscutibles permitidos, 10 carreras todas limpias, ha permitido 2 cuadrangulares, ha otorgado 4 boletos, eso es un boleto por cada 4 entradas lanzadas, y ha ponchado a 21, 5 más que entrada lanzada. A la perfección, entradas lanzadas, boletos otorgados, ponche propinado. Esa es la situación. Vamos a ver cómo le va a Nathan Eovaldi frente a Houston, equipo a que él no le ha lanzado bien. Pero repito, él tiene, independientemente de que es un lanzador titubeante, él tiene una buena característica para estos momentos, y es que él sabe sacar las garras por su equipo. Lo repito, lo hizo en el partido de comodines frente a los Yankees, y sobrepuso su trabajo sobre una superestrella como Gerrit Cole, que no tiene esas agallas de echarse encima a un equipo, no tiene ese liderazgo, no tiene ese arrojo. Por el conjunto de Houston va a lanzar un lanzador que tiene que hacer lo mismo que hizo en el juego número 5, el dominicano Franbel Valdés, que tuvo una pésima salida, su primera salida en la serie de campeonato en el primer partido. Luis García, el venezolano de Barinitas, Venezuela, que lanza hoy con la encomienda de llevar a Houston a la Serie Mundial, tiene que tratar de reivindicarse, porque en el segundo partido de esta serie de campeonato que él lanzó, fue un desastre. En la serie regular, 11 ganados, 8 perdidos, 3.30 de efectividad, 167 ponches en 155 entradas y un tercio. Permitió 132 indiscutibles, 62 carreras, 57 limpias, permitió 19 cuadrangulares, es una cantidad muy elevada, otorgó 50 boletos, una buena proporción, eso es un boleto por 3 entradas lanzadas, y ponchó a 167, 12 ponches más que entradas lanzadas. Frente a Boston en la temporada regular, se vio la cara con ellos en una sola ocasión. 7 entradas de 5 indiscutibles, una carrera limpia permitida, un boleto, ponchó a 6, una soberbia salida en la serie regular. Como local, vamos a ver cómo le ha ido o cómo le fue en la temporada regular a Luis García. 15 partidos, 13 como abridor, 79 entradas, 61 indiscutibles permitidos, 24 carreras, 21 limpias, 8 cuadrangulares permitidos, 19 boletos apenas y ponchó a 90. Es un caballo en su casa, ¿eh? Hay que matarlo en casa. En casa él es guapo. 6 ganados, 5 perdidos. No es un buen récord, pero sí tiene buenos números. 2.39 de efectividad, por debajo de 2.50. Y 90 ponches en 79 entradas. 21 ponches más que entradas lanzadas y apenas 19 boletos. Eso es 4 boletos, 4.5 boletos por entrada lanzada. Entonces, en la postemporada, él ha lanzado en 2 partidos, ambos como abridor. No ha podido. 3 entradas y 2 tercios en 2 partidos como abridor en esta postemporada. 7 indiscutibles, 3 indiscutibles más que entradas lanzadas. 10 carreras limpias permitidas, un desastre. 2 cuadrangulares, 6 boletos en 3 entradas y 2 tercios y 5 ponches. Él tiene la oportunidad de hacer lo que hizo el dominicano Franbel Valdés, reivindicarse. A Valdés no le fue bien en el primer partido, tuvo el honor de ser el abridor del conjunto de Houston para el primer partido de la serie de campeonato, y el segundo partido lo lanzó Luis García, el de Barinitas, Venezuela. 2 latinos en forma consecutiva en los 2 primeros partidos de Houston. Hoy Luis García tiene la oportunidad no solo de reivindicarse, sino de completar lo que inició Franbel Valdés, que con la serie 2-2 y en la ruta en Boston, un equipo tan difícil de ganarle en ese estadio, en su casa, donde la fanaticada está encima prácticamente
de los jugadores, porque la fanaticada de primer nivel en Boston está a nivel del terreno y se siente que ellos están arriba. Esa algarabía se siente más, esa tensión, esa presión. Sin embargo, qué partidazo lanzó Valdés, reivindicándose y llevando a su equipo a casa con una ventaja de un partido 3-2. No es lo mismo 2-3 y jugar dos partidos en su casa que usted estar 3-2 con dos partidos en el hogar. Una gran ventaja tiene Houston y Atlanta. Atlanta podía dejar al super favorito para representar la Liga Nacional en la próxima Serie Mundial y ganarla. Y Houston aparentemente va a completar la hazaña, y yo creo que eso será esta noche. Hablando de Houston y hablando de esta serie de campeonato, Boston, que está con el agua al cuello, obligado a ganar dos en la ruta para ir a la Serie Mundial, luego de que sus bates se apagaron en los últimos dos partidos en casa, ganaron el primero y perdieron los próximos dos. Habló el dirigente boricua Alex Cora. Vamos a ver qué dijo Alex Cora, un hombre que está impuesto a estos momentos. Boston también ha tenido que ver varios partidos donde tienen que ganar sí o sí. Están en un partido de esa calidad, de esa característica esta noche, y de ganar van a otro partido mañana con la misma característica, donde hay que ganar sí o sí. ¿Qué dijo bajo la situación que está Boston su dirigente Alex Cora? Escuchemos. Después de un explosivo postemporada que ha tenido Boston, los últimos dos partidos, los bates no lo han sonado como se esperaba. ¿Qué tú entiendes que ha pasado con el equipo y qué tipo de ajustes deben de hacer para forzar un séptimo partido? Yo creo que tenemos que seguir dominando la zona de strike. Yo creo que hoy tuvimos algunos turnos que estábamos arriba del conteo y tratamos de hacer demasiado. Y si nos mantenemos humildes, tratando de darle la bola para el medio, para el otro lado, cosas grandes pasan, y hoy no fue ese día, ayer tampoco. Así que volver a reagruparnos, mirar lo que están haciendo, estudiar el juego y prepararnos para el próximo juego. ¿Cómo se pasa la página después de...? Como lo hemos hecho todo el año. Yo creo que esto es un equipo que desde el primer día hemos entendido que tú te preparas ese día, juegas el próximo, ¿sabes? Sigues así. Y no es la primera vez que tenemos que ganar un juego obligado, ¿verdad? Lo hemos hecho todo el año y no va a cambiar en 24 horas. Está usted con Argumento Deportivo. Escucharon ustedes a Alex Cora, que no es la primera vez que tienen que enfrentar un partido donde hay que ganar de forma obligatoria, sí o sí. Una entrevista que te llegó cortesía de Préstamos e Inversiones Fermín. Préstamos personales, hipotecarios, prendatarios. En Préstamos e Inversiones Fermín somos Casa de Cambio, Agencia de Viaje Fermín Caruat y Fermín Rencar. Ahí está Adalberto Fermín, cariñosamente el japonés. Préstamos e Inversiones Fermín. Jamape Serrano Cigar, el cigarro. Una presentación y una calidad insuperable. Ahí te espera mi gran amigo Jaimito Peralta en Jamape Serrano, el cigarro. JJ Sport, confeccionamos todo tipo de uniforme. Calidad y responsabilidad en nuestra entrega. El deportista José Cabrera te espera en JJ Sport. El miércoles, el dominicano Franbel Valdés, que se sacó una pajita, ¿verdad?, de el ojo luego de su fracaso en el primer partido en la serie de campeonato, con la serie de campeonato igualada a 2. Y en ese estadio de Boston, qué difícil es Boston, ganarle en Boston. Sin embargo, Houston ganó 2-3. Valdés, repito, 8 entradas, 3 indiscutibles de una carrera limpia que fue fruto de un cuadrangular, otorgó apenas un boleto y ponchó a 5, plasmó su efectividad en 2.53. Estuvo conversando luego del partido. ¿Qué dijo dentro de una algarabía, dentro de un Franbel Valdés entusiasmado por su gran trabajo y poder llevar a su equipo a casa con ventaja de un partido? Escuchemos. A tirar 8 entradas es algo increíble, más contra este equipo, pero también más con mi equipo de Los Astros, que es un equipo grandioso, un equipo que siempre está ahí batallando. Y me siento muy orgulloso de mí, de mi familia, de Dios y de la gente que me apoya en Dominicana, mayormente allá en Tranquilandia, que me están apoyando al máximo. Y nada, le doy gracias y
continuar para adelante. Es un orgullo y es un privilegio jugar contra con los Astros y tirar una entrada como la de hoy, que fue fantástica y grandiosa e importante para el equipo. Está usted con Argumento Deportivo. No son muchas las cosas que hay que decir. Usted notó la alegría y la satisfacción del trabajo realizado. Una entrevista acontecía de Sahoma Hawaiian Liquor, 37 Avenida de Corona, Queens. Bebidas nacionales e internacionales y un servicio a domicilio de primera. Usted llamando Sahoma Hawaiian Liquor, llegando. Ahí está Francisco Ureña. Si no está Francisco Ureña, no se preocupe, está Papo Juca, es lo mismo. Sahoma Hawaiian Liquor, Jetpack. Envía tu tanque, tu caja, desde los Estados Unidos para República Dominicana por Jetpack. Eso es un envío totalmente garantizado. Jetpack Sahoma. En el mismo local está Bancas Mavi, la que más pronto paga. Cortesía de doña Carmen López de Rosón, tu amiga de siempre. Ahora con más fe y creciendo, doña Carmen López de Rosón. Vamos a escuchar lo que dijo el Nobel, recientemente subido este año a Grandes Ligas, tomándose un cafecito, adquiriendo más conocimiento, madurando en el juego del béisbol. El jardinero central de Houston, José Siri, que en la pelota dominicana pertenece al conjunto de los Gigantes del Cibao. Siri, a quien apodan el Rayo por su gran velocidad, sus puntos fuertes a jugar béisbol, es su gran defensa. Cubre un terreno bien amplio en el jardín central y esas jugadas que uno nota que son tan difíciles, él la convierte en jugadas fáciles, porque cubre, de hecho, un gran terreno. Además, es un hombre de poder ocasional, tiende a hacer contactos y conseguir batazos de kilométricos. Ha estado en la oportunidad que ha recibido haciendo buenos contactos. Su defensa es incuestionable. En lo que tiene que ver con la defensa, no hay que mirar ni evaluar a José Siri. Es lo que tiene que madurar en saber que él no es un hombre de poder, aunque ocasionalmente lo genera, sino que tiene que centrarse más en hacer contacto, en poner la pelota en juego, para que use su mejor herramienta, que es la velocidad. Por algo le apodan el Rayo. ¿Qué dijo un emocionado José Siri luego de que Franbel Valdés tirara la joya de partido, pusiera a Houston 3-2 encima en la serie de campeonato frente a Boston y se montaran en el avión? Vamos a escuchar a un emocionado José Siri, que habló para el MVP. José, ¿cómo te sientes con estos dos partidos que han tenido en los últimos dos juegos, ¿verdad? Ahora toman ventaja y regresan a Houston. ¿Cómo te sientes de que regresen? ¿Y qué mensaje le tienes a la fanaticada que está histérica acá en la ciudad de Houston? Bueno, eso es un punto muy bueno, que vamos para casa, vamos a jugar en casa. Tú sabes que en casa jugamos buen béisbol también. Esa fanaticada que tranquila, que nosotros estamos dando lo mejor de nosotros y que se tengan la fe, que nos mantengan con fe, que nosotros estamos dando lo mejor de todos nosotros. ¿Algunas palabras que le hayas dicho a Franbel Valdés luego de este partido que tuvo, donde se recuperó de aquel partido donde no tuvo la buena salida? ¿Algunas palabras que tú le hayas dicho a él? Lo felicité, le dije que buen juego, que se mantuviera así, que se mantuviera firme, que ese es el tipo de pitcher que yo siempre he visto en él. Incluso él también me dijo alguna palabra a mí, me dijo que buen juego también, y nos felicitamos en ambas partes. Está usted con Argumento Deportivo. Bueno, ahí escucharon ustedes a José Siri en una entrevista importantísima. El dirigente del conjunto de los Dodgers, debo decir, de los Astros de Houston, Dusty Baker, estuvo conversando con la prensa luego de que la serie se pusiera 3-2 a favor de su equipo. Y él dijo textualmente que solo está convencido de que los Medias Rojas de Boston están lejos de ser liquidados, a pesar de que la serie ya está 3-2 a favor de Houston y que el sexto juego y un posible séptimo partido son en casa. O sea, él está siendo muy reservado
y guardándole un respeto a un equipo con una gran ofensiva, un equipo que no fue dado ni a clasificar a postemporada, pero se la arregló para ganar el primer comodín, eliminar al favorito para ganar la división este de la Liga Americana, que no la ganó los Yankees, esa división la ganó el conjunto de Tampa. Se la arreglaron los Medias Rojas para dejar en el camino al mejor equipo de la Liga Americana, el conjunto de Tampa, que ganó 100 partidos por primera vez en la historia de esa franquicia, y ganaron por segundo año consecutivo el banderín este. Y ahora el conjunto de Boston tiene que lidiar con una situación de estar debajo 3-2 en la serie y estar obligado a jugar dos partidos en casa del contrario. Dusty Baker dijo estar convencido de que los Medias Rojas de Boston son un equipo que difícilmente se da por vencido y que tratarán hasta el último out de regresar como lo han hecho durante los 5 partidos anteriores. Me siento bien, pero no me siento grandioso, reconoció Baker. No voy a sentirme grandioso hasta que cumplamos nuestra meta. Ha estado un par de veces 3-2, estuve arriba 3-2 y una vez en Chicago y de regreso al Kerry World y las cosas no salieron bien. Ya veremos, hay que seguir jugando béisbol. Y esa es una realidad. Por cómodo que usted esté en béisbol, usted no se puede confiar. Porque el béisbol es un deporte donde el que tú menos espera te hace el gran trabajo. Y el que tú estás confiado o a la ofensiva o a la defensa, en cualquier momento te puede meter en un problema. No es como el baloncesto, donde siempre gana el mejor quinteto. Ese es el baloncesto. En el béisbol, el pelotero de menor poder te hace un buen contacto y te decide un partido en cualquier momento. Te pone la pelota del otro lado de la verja. Y a ese jugador ofensivo que tú esperas que te responde y te lleve a la próxima fase, es el que el lanzador contrario cuida más y se le hace difícil convertirse en el protagonista. Esa es la situación. Luego de las declaraciones muy atinadas y reservadas del dirigente de Houston, Dusty Baker, vamos a ver qué dijo el lanzador de Houston para esta noche, donde Houston busca coronarse campeones de la Liga Americana y pasar a la Serie Mundial. El venezolano de Barinitas, Venezuela, Luis García, conversó. Escuchemos. Primero que nada, ¿cómo sigues de tu rodilla y qué ajustes consideras que tienes que hacer para que tengas una exitosa salida mañana? Está bien, gracias a Dios. El tratamiento ha sido bueno y me estoy sintiendo mucho mejor y nada, pues el ajuste que siempre trato de hacer cada salida que voy para al terreno, que hacer lo mejor que yo pueda siempre. Esa es mi mentalidad siempre. ¿Te dio algún consejo Framber Luis después de su salida que tuvo ayer y el éxito que tuvo frente a los Medias Rojas y ponchando los bateadores? Sí, digamos que sí. Él con su alegría nos contagia a nosotros y creo que ese es el principal consejo que nos puede dar, transmitirnos esa energía que siente y eso nos ayuda a nosotros para mañana y tratar de hacer las cosas bien. Está usted con Argumento Deportivo. Bueno, escucharon ustedes a Luis García, suerte para él y ojalá logre reivindicarse como lo hizo el dominicano Framber Valdez, que fracasó en el primer partido, pero metió el brazo en el quinto juego. Por eso nosotros somos el MVP deportivo de la tarde. Recuerden que llegamos cortesía de Rosón Gas, el gas que rinde más. Calle principal, Sabana Grande, La Canela. Ahí está Don Juan Rosón en Rosón Gas, el gas que rinde más. Nosotros ahora vamos a ir a una pequeña pausa de comerciales. Cuando regresemos estaremos hablando con José Checo Ureña, vía telefónica, presidente de la Liga de Softball, los amigos de Sajoma, que con su equipo campeón, los Jardines, están de gira en República Dominicana. Hablaremos todo lo concerniente a esa gira desde el inicio hasta el final. Ellos inician jugando esta noche en el Manuel Santelices frente al conjunto de la Super Farmacia Quesada. Vamos a la pausa y en breve retornamos. Está usted con Argumento Deportivo. Hoy
Al cumplir 70 años, seguimos sembrando el futuro. Gracias al trabajo constante, apegado siempre a nuestros valores. 70 años siendo referente del cooperativismo en el país y en Latinoamérica. Asumiendo con responsabilidad nuestro compromiso con la ética, la disciplina y la transparencia. 70 años apoyando los principales renglones productivos del país, así como la educación, el medio ambiente, el arte y el deporte, para transformar la vida de la gente. Por eso, 70 años después, nos llena de orgullo continuar siendo Cooperativa San José, tu mano amiga de siempre. Dominicano soy, de mis raíces yo no voy a olvidarme. Préstamos e inversiones Fermín Renta Car. Préstamos personales y con garantía al más bajo interés del mercado. Cambio de dólares y euros a la mejor tasa. Y renta de vehículos confortables para que llegues seguro. Préstamos e inversiones Fermín Renta Car. Calle principal número 55, La Canela, Santiago. Más información en el 809-691-5162. 829-918-1558. 809-438-9402 y 809-851-5020. Préstamos e inversiones Fermín Renta Car, para que resuelvas sobre ruedas. Está usted con Argumento Deportivo. Bueno, gracias, Christopher Peña. Ya estamos de regreso con todos ustedes aquí en Argumento Deportivo, el MVP deportivo de la tarde, cortesía de la Cooperativa de Servicios Múltiples San José, demostrando que verdaderamente somos tu mano amiga de siempre. La Cooperativa San José tiene 70 años transformando vidas. Cooperativa San José. Como dije antes de la pausa, la Liga de Softball Los Amigos de Sajoma, con su equipo campeón, el conjunto Los Jardines, está de visita, de gira en República Dominicana, y van a agotar 4 fechas, incluyendo un domingo de una copa dedicada a la Cooperativa San José, con la participación de 6 equipos. Nosotros tenemos en el hilo telefónico al presidente de la Liga de Softball, mi dilecto hermano y buen amigo, José Checo Ureña. Checo, buenas tardes, bienvenido a Argumento Deportivo, el MVP. Buenas noches, Carlos. Gracias por la oportunidad que nos está dando en el programa y gracias a nombre de la Liga por siempre. Usted está siempre presente. Ya usted para nosotros es miembro de la Liga. Ya todos los muchachos ya son, ustedes son suyos todos aquí. Y dándole las gracias de nuevo por toda esa oportunidad que usted nos da en su programa. Gracias, Checo. Siempre a la orden. Checo, háblanos primero de lo que significa el trabajo, cómo se buscan los recursos, qué tanta dedicación hay que tener para mantener a la Liga de Softball Los Amigos de Sajoma, una de las mejores ligas en todos los Estados Unidos, un comportamiento, una disciplina, un apoyo por parte de la fanaticada matera cada sábado en el Beasley Podpack. Háblanos de ese trabajo y cómo se logra traer un equipo campeón, como está la situación económica de gira, a su país. Carlos, ¿cómo decirte, explicarte? La Liga Amigos de Sajoma se comparte de 160 peloteros. Cada pelotero paga $40 nada más de inscripción para la liga. De ahí nosotros cojamos una parte, se hace alguna rifa o algo. A veces hagamos fiestas, pero este año no hubo fiestas. Pero sí logramos reunir el fondo suficiente, como con $12,000. La Liga Amigos de Sajoma le compró el vuelo a todos sus muchachos para que vayan a participar, equipo campeón. Gracias a Dios, que es una buena administración que tenemos en la liga, y gracias a todos los patrocinios que tenemos, que siempre con nosotros tocándole la puerta de una vez dicen presente. Nunca nos han dicho que no hasta ahora, gracias a Dios. Déjame le dar esta teclecita para que solamente nosotros dos escuchemos esta pregunta y la respuesta que tú me vas a dar. A veces tiene que sacrificar el presidente el bolsillo. De vez en cuando, sí. Vamos a ver lo que está pasando. Ya el equipo está completo aquí. Todos llegaron, Checo. Todo está completo. Ahora mismo ya están están cantando el Arnoldo, el primer juego contra la farmacia que está en el play Teo Peña. Ah, correcto. Y dos partidos amistosos. Sí, un,
partido amistoso. Tengo para decirle también, con la oportunidad de que se va a transmitir como y media hora por Caribe Mi TV, por YouTube, para que tenga la oportunidad que quiera verlo. Yo le voy a mandar el link a usted para que usted también se lo suba por alto. Caribe Mi TV, por televisión y YouTube, se va a estar transmitiendo, haciendo la prueba de lo que va a pasar el próximo domingo en la Copa. Aprovecho para enviarle un saludo a la gente del campo allá en Alantao, a mi amigo Osiris Rodríguez y a Henry Balbuena. También quiero enviar un saludo a Erickson Smith, ay chiquito que apara en tercera y batea, un abrazo. También al DJ Polanco, Elías Torres, Chana, a todos los jugadores de la liga. Yo vi al Chucky aquí, el equipo está completo, está toda mi gente por aquí. Sí, está toda su gente, aunque son todas suyas, las de la Liga 150, son usted como un miembro de la liga ya. Y el sábado, Checo, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el compromiso del equipo campeón representando la Liga de Sahoma? El sábado tenemos juego que viene siendo mañana en Hinoa a la 1 de la tarde, un juego amistoso igual que la farmacia. ¿Es un juego a son de dos? La una, dos juegos, y de ahí hay una melona ahí, un huequito bastante, ¿sabe? Para los muchachos. Yo me imagino que Miguel Quesada y Julio César Rodríguez se votan hoy con la Liga de Sobol, los amigos de Sahoma. Esa gente no dejan de hacer los esfuerzos necesarios para atender bien a sus visitantes. Sí, nos atienden bien. Le dan las gracias también a Miguel Quesada, que es patrocinador también de la Liga Amigo de Sahoma. Así es. ¿A qué equipo es que la farmacia le hace el uniforme? Al equipo de la 30 de marzo. El equipo campeón de 2020 y subcampeón del 2021 con Emmanuel García a la cabeza. ¿Se trae refuerzo? Porque veo que Emmanuel está aquí. Sí, Emmanuel. Usted sabe que Emmanuel y Chana, Elías Torres vienen siendo la cara de la liga. Porque son dos muchachos jóvenes. Aparte de tener un talento, se preocupan por la liga. Que la liga marche bien. Yo tengo que darle las gracias a todos los miembros de la liga, especialmente a ellos dos también, que ellos dejan de jugar en otra liga que le pueden facilitar todo y son los primeros que llegan allí al play a las 150 y aportan su granito de arena y siempre están presentes. Manuel García no deja ninguna liga por la 150, todo el tiempo está fijo a la 150. Ellos pueden invitar para Miami, para todos los lados, van a Copa, pero no. El número uno de él es la Liga 150 y ahora mismo uno de los mejores peloteros que tiene New York como Shortstop, Elías Torres. Así es, y además Emmanuel, tanto Elías y Emmanuel, todos los jugadores de la liga, amigos de Sahoma, son jugadores con un buen comportamiento. El caso de Emmanuel es excepcional, de Chana ni hablar. Y cuando tú dices que esa es su principal liga, yo sí sé lo que ellos sacrifican para estar de manera voluntaria jugando en la Liga de Softball, los amigos de Sahoma. Checo, vámonos al domingo, ¿qué te parece? 6 equipos, Checo, 2 escenarios. Tengo entendido que el Manuel Santelices y el Teo Peña. ¿Cómo se van a distribuir los equipos? 6 equipos. 6 equipos. En el Manuel Santelices se va a destruir el equipo Los Amigos de Pedregal, la farándula de República Dominicana, y el equipo Los Corrales. Y entonces en el Teo Peña, que es donde se van a transmitir los partidos, se va a estar la farándula de New York, el equipo, la cooperativa de Sahoma y la Liga Amigos de Sahoma, los Jardines. Okay, los Jardines, que representa la Liga de Sobol, los Amigos de Sahoma, el conjunto de la farándula New York y el conjunto de la cooperativa San José. Exacto, van a participar en el Peteo Peña. Tengo entendido que en los equipos van a jugar cada uno 2 partidos en la primera fase. Exactamente, de ahí van a ser, son 2 juegos garantizados, elimina un equipo, después se va a jugar la semifinal, la semifinal va a ser en el play Teo Peña, cuando terminen en el play Manuel Santelices se van aquí a jugar la semifinal y después se jugará la final también el play Teo Peña. Ah, pero ahora entiendo, Checo, es decir que se van a reunir luego de que se agoten los partidos en cada una de las 2 sedes y quede un equipo eliminado y 4 clasificados a semifinales, los 6 equipos. Exacto. Se van a reunir en el Teo Peña, 2 estarán viendo los partidos por quedar descalificado y 4 estarán en semifinales. Eso es lo que debo de entender. Exactamente, y quiero también invitar a esa fanaticada matera y de todo lo que puedan llegar, que eso va a ser un espectáculo bien
es una copa dedicada a la cooperativa Sajoma por sus 70 años de aniversario. Y lo bueno es que los materos que estén fuera del país y no puedan asistir al terreno van a tener la oportunidad de ver los juegos en televisión y de escucharlo en radio a través de Caribe Meet TV y Caribe Meet Radio. Estará Macuili Bautista y un servidor, Carlos Tatis, narraciones y comentarios, voz comercial. Nosotros nos vamos a distribuir durante todo el día el trabajo y esperamos poder hacer un trabajo que le guste, valga la redundancia, a toda la fanaticada. Luego de tener Checo los cuatro equipos ya clasificados a semifinales, una sola galleta, como dice en Nueva York, o sea, partido de muerte súbita. Ya, una sola galleta, ya, ahí no, quedó la eliminación, el que perdió se fue. Entonces, en las semifinales se van dos, que se tienen que quedar ahí apoyando como se quedaron los dos equipos que quedaron descalificados en la primera fase, y los dos ganadores van a la final, partido final. El ganador entonces se lleva a la Gran Copa Cooperativa San José en los 70 años. ¿Y cuándo se va a realizar el acto de inauguración? Porque tú tienes dos sedes con tres equipos en cada sede y una fanaticada que va a estar dividida, que va a caerle atrás a su equipo favorito. Entonces, ¿cuándo tú vas a hacer la inauguración para concentrar todos los equipos y la fanaticada, Checo? Buena pregunta, Carlos. La inauguración se va a hacer en el Cleiteo Peña cuando ya se elimine un equipo en el Play Manuel Santelice, que va a bajar toda la fanaticada, los otros tres equipos, se va a alinear en el terreno cuando vaya a empezar la semifinal y ahí va a ser el acto inaugural. Ah, yo entiendo. Antes de comenzar las semifinales. Exacto. Me llega a la mente un momento muy triste. Hoy, el presidente de la cooperativa San José, tu mano amiga de siempre, 70 años transformando vidas, perdió a uno de los seres más queridos. Aunque son amores diferentes, la esposa y los hijos juegan un papel muy importante en la vida de cada hombre, pero ese amor de madre que es insustituible, nosotros nos unimos al dolor que embarga al licenciado José Abelardo Esteve, cariñosamente Palalo, quien estuvo con nosotros presente en Estados Unidos, ¿verdad? En el evento de la Copa Sajoma New York. Sí, nos unimos a ese dolor. Un gran deportista, Tony, el hermano de Palalo, uno de los mejores pitchers que ha pasado por Sajoma, en Sobochata, también unimos a su dolor también. Yo me imagino que Palalo no va a poder estar presente, él tenía pautado estar ahí, pero seguro habrá una delegación de la cooperativa San José. Sí, va a haber una delegación de la cooperativa Sajoma, yo creo que sí que va a estar presente también. Carlos, también yo no quiero dejar de darle las gracias a Jeff Pa, a Mavi Banca, también a 123 Grau por el gran ayuda que siempre nos están apoyando en los recursos económicos de la liga. Y también son los patrocinadores de este evento. Decirle a la gente de 123 Group que este es su espacio, al igual que a mi gente buena de Sajoma, Guayalico, Jetpack, envíe su tanque, su caja desde los Estados Unidos para República por Jetpack. Eso es un envío totalmente garantizado. En el mismo local de Jetpack Sajoma está Bancas Mavi, la que más pronto paga. También decirle a todo el empresario que apoya a la Liga de Softball, los amigos de Sajoma, al grupo de Ahora, a Apolo Supermac, a Mamita Ice, a todos los patrocinadores, que este es su espacio y lo hemos demostrado cuando cubrimos desde el inicio hasta el final, cada año, la Copa, debo decir, el torneo de Softball, los amigos de Sajoma, en el Base League Pod Pack de New York. Finalmente, Checo, tu pedido a toda esa gente buena de San José de las Matas, que tiene la oportunidad de darse cita y ver jugar entre tantos jugadores, a jugadores como Emmanuel García, Elías Torres, que fueron representantes de San José de las Matas en el béisbol de este país y firmaron para el profesionalismo. ¿Qué tú le tienes que decir a esa fanaticada? Sí, Carlos, yo quiero también decirle que Elías Torres y Emmanuel García, de las últimas generaciones de béisbol allá, clase A, en Tebarrial, con la cara del béisbol de Sajoma también. Tienen una fanaticada grande allá también en Sajoma. En esos tiempos que se jugó Centro Barrial, Elías Torres y Emanuel son la cara del béisbol de Sajoma también. Aparte, sí, que ahora mismo son la cara de Sobol de nosotros. Fueron la cara del béisbol también. O sea, que ellos dos solo van a llenar el estadio, sí, Teo Peña. Sí, tiene buena fanaticada. Bueno,
Estaremos ahí. Y aquí tengo uno de los mejores patrocinadores que tenemos, la Liga Francisco Ureña, también al lado mío. Ese hermano mío, ese hermano mío de padre y madre, que me ponga en el testamento. Tengo que darle las gracias, que siempre nos está apoyando nosotros, la Liga, aquí y allá también. Tú me enviaste una gorra, Checo, y una camiseta de Jetpack. Sí, le mandé una gorra y una camiseta también. Dímele a Francisco que él es mi padre, independientemente que yo creo que le llevo unos años, pero él me puede poner en el testamento, ¿eh? Yo no me opongo. Él lo está escuchando el programa, está al lado mío, pero lo está escuchando. ¿Cómo? Está por, escuchando. Espérame, por suerte no se me quedaron las menciones de Sahoma Wine Liquor en la 37 Avenida de Corona Queens, bebidas nacionales e internacionales y un servicio a domicilio de primera. Usted llamando Sahoma Wine Liquor llegando. Ahí está Francisco Ureña, propietario. Si no está Francisco Ureña, no se preocupe. Está Papo Juque, lo mismo. Sahoma Wine Liquor, Jetpack. Envíe su tanque, su caja desde los Estados Unidos para República Dominicana por Jetpack. Eso es un envío totalmente garantizado. Y en el mismo local de Jetpack Sahoma está Bancas Mavi, la que más pronto paga. Hemos llegado a la parte final, Checo. Despídase de toda su gente buena en San José de la Mata. Tú tienes que estar contento porque tú vives reunir tu gente de Sahoma. Sí, Carlos, gracias. Y darle las gracias a esa gran fanaticada que yo estaba viendo ahorita en un video, que ya el Teo Peña está casi lleno. Y ahorita lo mira este público también, el que no te puede estar presente, lo va a poder mirar también por Caribe Mix TV, que lo vamos a pasar dentro de como media hora más o menos. Se va a estar transmitiendo por Caribe Mix TV para que la gente lo vea tranquilo en la casa, por televisión. Así es. Gracias por todo y gracias a usted por ese gran chance que usted siempre nos da en su programa. Un abrazo, hermano. Usted sabe una cosa, gracias, Checo. Igual. Hay una situación, sí, a mi gente de la Liga de Softball, los amigos de Sahoma que usted representa, y algunas otras personalidades que me han dado un gran trato. El caso de Francisco Ureña, ese gesto de él cuando murió mi padre, entre otros amigos. Decirle que por ley de la naturaleza, todo ser humano tiene un corazón en el pecho. Yo no tengo. A mí me quedó un hueco ahí. Y en ese hueco yo hice un multifamiliar. Y usted, Checo, y la Liga de Somos los Amigos de Sahoma, tienen un apartamento en la primera planta, amueblado, para que vivan ahí. Si no quieren vivir ahí, vendan el apartamento y cojan el dinero para ustedes. Gracias, Carlos. Gracias. Un abrazo. Gracias, Checo. Gracias, Checo. Hemos llegado a la parte final. Christopher Peña, nuestro ingeniero de sonido en la parte técnica. Carlos Tatis en la conducción de Argumento Deportivo, el MVP deportivo de la tarde. Una producción de Tatis Producciones Deportivas. Una presentación de la Cooperativa de Servicios Múltiples San José, demostrando que verdaderamente somos tu mano amiga de siempre. A través de los medios de comunicaciones de Romeo Peña Cerebrito, nuestro canal digital de televisión, rpcvisiontv.com, en vivo, en mis redes, en YouTube, en Twitter, en Facebook. Yo soy Carlos Tati, en vivo, en la cherchacanelera.com, en